Good evening. Hello, everybody. Good evening. Good Hello, evening. teacher. Good evening. Hello, teacher. Good to see you. Hey, did you check the platform? Good evening. La plataforma? Hello, good evening. Yes. Okay. Yes. Did you do some exercises? Yes. Yes, sí. ¿Hicieron algunos ejercicios? ¿Ya avanzaron? Yes. Yo voy yes, teacher. Yo voy por el 2.7. Excelente. Ok. So for today, oh, we have a lot of things to do. But did you practice the numbers? ¿Practicaron los números? Yes. Yes. Okay. We are yes, going teacher. To start. Excellent. We are going to start with an activity from the platform. Solo para verificar. Por si alguien le hace falta o por si necesitan aumentar la puntuación. Y tenemos here. Okay, complete the conversation. Para esto, y vamos a utilizar, dijimos verb to be, ¿verdad? Y vamos a utilizar verb to be, que fue parte de lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer. Y entonces vamos a ver number one, Dalila dice, excuse me, are you Steven Carson? ¿Cuál sería la respuesta, Dalila? No, I'm not. Okay, ajá, puede ser. I am not. I am o puede ser contractado, correcto. Muy bien, number two, Nelson. My name is Nelson. No. My name. Oh, yes. Is David Medina. Yes. Mm-hmm. Okay. Number three, Andrea. Steven is over there. Okay, thank you. Number four, Josué, Nathanael. Are you Steven Carson? Excellent. Number five, Raquel. I am Nicole Johnson. Excellent. Okay, vamos a usar aquí the contraction. And number six, David Antonio. Is it nice to meet you? Repeat, please. Repita. It is nice to meet you. Yes, it is or it's. Cualquiera de las dos. Vamos a ver, let's check. And they are correct. Muy bien, ahí están. Por si... Sí, ya vamos a ir avanzando. Ok. Now, I'm going to check the attendance.
Hey, Ana María. Ana María Jurado. Remember to say present, please. So here. Andrea Elizabeth. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Present. Excellent. Selena Yasmin. Present, teacher. Excellent. Claudia Margarita. Present, teacher. Great. Christian Edwin. Present, teacher. Excellent. Dalila Cristina. Present, teacher. Excellent. David Antonio. Present, teacher. Great. Glenda Lisette. Present. Okay, what happened with your camera, Glenda? Jessica Lisette. Jessica, not here. Jove Oseas. Jove, not here. Jonathan Edenilson. Present. Excellent. Jose Armando. Jose Armando Ramos. Jose Pedro. Josué Azael. Present, teacher. Excellent. Josué Natanael. Present. Excellent. Carla Yasmín. Carla Yasmín. Carla Xiomara. Presente, teacher. Ok. Laura Noemí. Present, teacher. Ok. Marcela Esperanza. Nelson Alberto. Ovidio Alexander. Ovidio isn't here. No. Pamela Alexandra. Raquel Saraí. Present, teacher. Excellent. Zaida Ivette. Present, teacher. Great. Sandra Abigail. Hi, present. Excellent. Sergio Mario. Sergio. Present. Okay, present. Sergio. Cindy Guadalupe. Cindy, no here. And Thelma Yamilet. Present, teacher. Okay. Muy bien, remember the rules. You have to turn on your camera. And okay, we're going to continue. Muy bien, estábamos viendo los ejercicios de la platform. Este sería el 1.10. Then we have the numbers, but you already tell me that you practice the numbers from 1 to 10. They are not difficult, okay? They are not difficult. But I don't know if you have questions regarding to the numbers. No? Numbers are easy. Numbers are easy.
Okay, y luego pasaríamos entonces, if you don't have questions, de los temas que ya vimos en la section one. Okay, do you have any question? No? No. Numbers, verb to be. How to make questions. Positive statements, negative statements. The alphabet. All clear. So I'm a good teacher. That's great. Or you are good students. Ok, entonces veríamos este día. We have vocabulary. Only I want you to practice this. Okay, let's practice these short conversations. Okay, the first conversation will be for Carla and Nelson. The number one, read, please. ¿Cuál Carla, Alicia? Hi, Carla, Xiomara. Sería la one. Hi, Matthew, how are you? Nelson. I'm good, but thank you. Aquí, great. How? Great. Great. Aquí seguimos leyendo. How? Why, how? How? How about you? How about you? Yes. Okay, vamos con la number two. Okay. Sería para Sandra and David, Antonio. Okay. Good morning, Mr. Garcia. How are you? Fine, Alex. Thank you. Okay. Thank you. Number three will be for Josue Asael and Laura. Good afternoon, Brandt. How are you? Not bad, thanks. How are you? Hello. Excellent. Okay, number four, Andrea Elizabeth and Ovidio. Okay, good evening, Mr. Morgan. Dice que no puede ingresar, que no tiene señal y que no puede entrar a la clase. Yes, thank you. Okay, Jonathan Edenilson. Hello, Miss Chin. How are you? I am okay, thank you. Excellent. Ahí está. Muy bien. So... here we have a longer conversation. Okay,
I'm going to read it for you, and then you can practice at home. This is in your material. No sé si ya les enviaron el material, el libro digital. Si no, lo pueden buscar en la plataforma, en la parte donde dice Students Manual. Okay, ahí pueden encontrar más información, más ejercicios. Y ahorita solamente vamos a practicar. Quiero ver. This is for practice the verb to be. Okay, the verb to be. Okay. Dice, excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in her math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, so I will need three volunteers to read the conversation. Yo. Okay. Yo, teacher. Laura, Zaida, and the one who says yo. Andrea. Yo. Okay. Okay, Laura. Laura, you will be Jennifer. Okay. Do you need a teacher? Yes. Okay, excuse me. Are you Steven Carson? The boy? Yo, oh, okay. No, I'm not. He's over there. Okay, I'm sorry. Again, Laura, la siguiente parte. Okay, Steven, this is your book. Steven. And we need a, ¿quién era el otro voluntario? Yo. Okay, Zaida. ¿Cuál sería, perdón? Steven. Oh. Oh, it's my back. And you, I'm in class, Rick. Right. Okay, Laura, continue. Yes, I am. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you. Continue in the next one, Zaida. Hey. Hey, David. This is Jennifer. She in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you too. Okay, excellent. Great. Okay, so you can continue practice. Do you have questions regarding to vocabulary here from the conversation? Palabras? Okay. Yo tengo una. Ajá. El significado de over in Spanish. Over there. Well, no tiene como un significado exacto, pero es como decir, está por allá. He's over there. Okay, thank you. But it's not exactly the meaning, but it's the idea. No, he's over there. Okay, está por allá. Okay, thank you. Okay. Muy bien, luego teníamos lo del verb to be, que ya lo vimos, las formas contractadas, y vamos a hacer the exercises. These are also here in the platform. Ah, sí, dijimos que vamos a ver vocabulary, sorry. Yeah.
Ah, este ya lo hicimos. Luego teníamos lo de los numbers. How to say goodbye. Okay, aquí tienen diferentes maneras para decir goodbye. Okay, you can say see you later. Bye bye. Goodbye. Have a nice day. Have a nice evening. Okay, see you tomorrow. Okay, espero que usen algunas de estas ahora que terminemos la clase. Bye. Have a good evening. Thanks. Ah, well. Good night and goodbye. Okay, aunque good night, digamos que aquí en El Salvador no se marca tan claramente como en otros países de evening, pero de evening es la parte del día donde ya es, digamos, ya no es parte de la tarde, sino que por decirle tipo 7 de la noche, 6, 7, ya no es la tarde, sino que ya va cayendo la noche, pero todavía no es totalmente de noche. Entonces, ese sería evening, esa parte del día, donde ya no es ni la tarde, pero tampoco es la noche, sería la evening. Entonces, en algunos países, por ejemplo, en México y en otros, pero México digamos que el más cercano, a veces son las 7 de la noche, pero todavía está el sol brillando. Entonces, es como más marcado el evening. Y por lo general, en inglés, el good night se utiliza más que todo ya cuando se va a acostar. Entonces, ya cuando o está en su casa y dice good night, cuando ya va directo a la cama. Entonces, porque, como les digo, por lo general es cuando ya es como ya bien tarde. Y el good evening, digamos, sería ya, digamos, a la hora que nosotros nos reunimos. Por eso, si se fijan, yo los saludo con good evening. Porque good night es más como ya de buenas noches. O sea, va como implícito que ya casi es. Pero aunque aquí está en un ejemplo, pero sí, se utiliza más el good evening. ¿Ok? And aquí está el vocabulary. Okay, we are in section 2. What's this? Okay, and we have vocabulary to objects that you regularly have on your bag. But nowadays, we have some updates. For example, we don't carry anymore a CD player. I don't think so, right? Or an address book. We don't carry an address book. Probably some of you, an agenda, right? An agenda, probably. But an address book, you have all your contacts on your cell phone. And nowadays we don't use the word cell phone, we use smartphone. Okay, it still is a cell phone, but it's update. Okay, ya no es así tan básico, ¿verdad? Sino que es un smartphone. Okay, but yes, you can have or you can carry your keys. Your keys from your house, from your car, hairbrush, or teeth brush, a wallet, okay, a camera. Well, the camera is in the smartphone, right? Sunglasses, probably. Some of you, sunglasses. And instead of a CD player, what do you use? MP4? Perdón, pero no sé mucho de gadgets. MP4 or
What do you use for listening to music? ¿Qué utilizan hoy? Because it's not a CD player anymore. What do you use? Your smartphone? Spotify? Spotify and Spotify. YouTube Music. Ay, yes. Esa le, sí que la han anunciado. Yo como no tengo, ¿va? Entonces me lo anuncian a cada ratito. El YouTube Premium. Los pobres solo vemos videos en YouTube. Cabal. Yes, Josué. Yes. Una consulta, teacher. No sé qué tan correcta es la expresión cuando nos referimos a un celular, solo decir phone. ¿O es necesario como decir toda la palabra, cell phone? Igual con los anteojos. Ok. Porque... Ajá. Yes. Phone es, pero el in your home. If you have a phone in your home, sería el de línea. Ese es el phone. Que ahora pocas casas lo tienen ya también. Claro, te lo vende así como que ni modo por default, pero ya casi nadie lo usa. The phone, que serían los que son de línea, que están conectados a like the regular ones. These are the phones. And the correct word is smartphone. Smartphone. Because cell phone, well, if it is an antique cell phone, si es de los viejitos, tipo de esos que están ahí, como los Movistar que eran antes, right? Que es básico. Yes, it's a cell phone. Pero si ya estamos hablando que tiene acceso a internet, pantalla touch, ya es un smartphone. Cell phone todavía tiene las teclitas. Todavía hay gente que usa cell phone. Y de sunglasses, esos son sunglasses, son lentes de sol. But for example, a regular glasses solo serían glasses, si estamos hablando de los normales, glasses. And sunglasses son los lentes oscuros o lentes para sol. Entonces sería diferente. No sé si está claro, José. Yes, teacher. Okay, what else? Have you on your bags? What else? What else is in your bag? A pen? No? Eraser. No paper. Yes. No paper anymore. A notebook. Okay. Computer. A computer, yes, correct. A computer, a laptop. Calculator. Calculator, okay. Eraser. Eraser, sharpener. Okay. What else? Color pencil. Laura? Makeup. Makeup, yes, correct, makeup. Sanitizer. What? Repeat, please. Sanitizer. Alcohol. Para... ¿Desinfectar? Alcohol, gel. Ah, that's like hand sanitizer. Yes. Ahora ya casi no.
Antes sí, hasta se agotaban. Okay, what else? Perfume? No? Yes. Deodorant? Yes. Okay, so that's the basic, right? The basics. The basic stuff. Okay, then we have articles from the classroom or classroom objects. Okay, we have a book. Okay, we have book in which you read information, and a notebook in which you write or you take notes in a notebook. Your English book. An eraser, a dictionary, no longer used, right? A dictionary, only Google it. And peor, an encyclopedia, but still, encyclopedia. Okay, then we have... Okay, you have to spell. You have to spell these things in your classroom. Okay, we have board. Okay, we use whiteboards nowadays. Whiteboards. In the past, they were black. Blackboards. Y se utilizaba chalk. Pero ahora we use whiteboards and we use markers to write in the whiteboard. Okay, book bag, cassette player, not anymore. Now only on YouTube, right? Chair, clock, okay, chair to sit, clock to see the time. Desk, dictionary, door, map, pen, pencil, table, wall, waste basket, and window. Okay, questions about some words? What do you use a waste basket for? What do we use a waste basket for? You know the meaning of all the words? ¿O hay alguna que tengan duda? Significado de desk. Desk. Okay, desk is like, for example, the place in which you put your computer. You put your computer, you have your notebook, and work on it. You do your homework on your desk. Yes? Les mostraría el mío, pero está desordenado. It's full of papers. Escritorio, a desk. Okay, what else? No? It's clear? Yo tengo una duda. ¿Cuál, qué significa basket? Waste basket. Okay. Ya estaba preguntando y nadie me contestó. ¿Para qué se utiliza la waste basket? No, perdón.
For example, when you use your sharpener and your pencil or your color pencils and you use your sharpener, so you put the trash on the waste basket. Or when you are making a drawing, but no, that's too ugly, too bad. So you put it in the waste basket. Or you eat a banana, okay, and you take through the trash into the waste basket. Sería un basurero, a waste basket. But also you can say trash can, a trash can, or a waste basket. Okay. Clear? No more questions? Yes. Okay, so let's do the exercises. Este sería 2.4. Look at the images and form the correct question or answer. Look. Okay, number one. ¿Cómo haríamos la pregunta? What are those? Creo que vamos a ver primero lo de this and this, porque no lo hemos visto. No sé por qué no les aparece. Vaya, veamos lo de cómo vamos a usar el this and this. O sea, para plurals y para singular. Okay. Utilizamos de... Esos serían demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. Entonces, para decir o para referirnos a objetos. Y en este caso, solamente les aparecen objetos que están cerca. Entonces... These and these are for aquí tenemos these y tenemos these. This is longer. Okay, these and these. Okay, el primero sería para singular. Para, o sea, cuando solo estamos hablando de un objeto, one object. Y el segundo sería para plurals, cuando tenemos two or more objects. Ok, entonces, obviamente, si vamos a hacer nuestro objeto, ya vimos la forma singular, pero si vamos a hacer la forma plural, vamos a añadir es al final de la palabra, de las palabras que ya aprendimos. Okay, este sería para poder referirnos a estos objetos que tenemos acá. Okay, entonces, la número uno, ¿quién me la estaba diciendo para que ahora sí, con confianza, me la diga? Number one, ¿cómo preguntaríamos? La número uno. What this is a CD player? A CD teacher? Sería... Yes. Esta, la number one. Ahorita, la number one. Teacher. Yes. What are these? What
What are these? Uh-huh. What are these? Yes. Correct. Ajá, ¿y la respuesta? It's a case. They're o they are. Recuerde plurales. They are. O la forma contractada, que es la que está por aquí. Their keys. Y aquí está lo que les digo de la forma plural. Agregamos la S. Ok, otra vez. Vamos a ver. La pregunta la hace. Uy, sorry. Hace la pregunta Thelma y contesta Claudia. La number one, siempre. La número uno, siempre, teacher. Yes. ¿Qué sería? What are these? Uh-huh. What are these? They are keys. Yes, correct. Number two, pregunta Selena y responde David. Number two. What are these? The number two sería singular o plural. Singular. Singular. Entonces sería con this. What? Con this. What? Vaya. It is. Empezamos otra vez. Vaya, veamos primero cómo va nuestra pregunta. Okay, empezamos con what. Luego, dependiendo si es singular o plural, vamos a hacer is o are. Okay. Y luego vamos con this o these. Y the question mark. ¿Ok? ¿Hoy sí? Vaya. Otra vez, Felina, please. Selena. Estoy confundida, teacher. ¿Verdad? Vaya, si es singular, si solo es uno, vamos a utilizar is and this. Si son dos o más, vamos a utilizar are and these. Entonces sería, what is this? Yes. Okay. What is this? ¿Y la respuesta, David? It is a CD player. Yes. Number three, Dalila and... Dalila hace la pregunta y responde Andrea. What is this? Number three. Teacher, I don't remember. It's a bag or number three. Yeah. What it is? I don't remember. They are bags. You can say bags. Yes. Bags. Okay. This
These are a bags. No. A ver, Dalila, make the question again, please. What is this? Is, sería singular o plural. ¿Cuántas tenemos? Ah, son dos. Yes. What is? What this. Are this. Okay, this. Ahora sí, Andrea. Okay, they are bags. Yes, they are bags. Okay, number four. Carlos Alberto pregunta y contesta Sergio. The number four. What is? Me falta una palabrita. What's this? Oh, what is this? What's this? What is? Yes. Hello. Los perdí. What is a club? Hello. Ah, it's, yes, it's a clock. No, it's a watch, en este caso. Clock serían los que van on the wall, en la pared. They are clocks. Pero en este caso, los que se usan, they are watch. Okay. So, can you ask again, Carlos? Y Sergio responde nuevamente, please. What is a watch? No, what is this? What is this? What? Okay, Sergio, the answer. ¿Cómo era que se iba a responder? It's a watch. Sergio. Key number five, Glenda pregunta y responde Sandra. Number five. What is this? What's this? Okay, Sandra, la respuesta. Sandra. It's a cell phone. It's a cell phone, correct. It's a cell phone. Y la última, vamos a ver, two volunteers. I am. Okay, Zayda pregunta y contesta Nathaniel. Okay. Perdón. Okay, Zayda, the question number six. No sé cómo se dice lente en inglés. Sunglasses. ¿Quién va a decir la respuesta y la pregunta? Zayda va a decir la pregunta. Okay. Y usted va a decir la respuesta. What is this?
Josué. Ah, they are sunglasses. Ah, ok, muy bien. En este caso, aunque solo es un objeto, pero como en teoría tiene dos solo, lentes. Ajá. Yes, tiene dos lentes. Sería plural. Okay, sería plural. Entonces tendríamos que preguntar what are these? Okay, pero la respuesta sí estuvo correcta. They are sunglasses. Ok. A ver. Entonces, esto sería backpacks. Ahí está ahí. But also could be a backpack, school bag, or bags. Porque no parecen mucho backpacks, pero digamos que sí. Aquí les aparece, ajá, aquí está la palabra watch, que era la que preguntaban, y sunglasses. Ok. Luego, dice, tenemos yes, no questions with B. Ok, eso lo vamos a dejar para mañana y practiquemos this and Maya, me van a decir if it is true or if it is false. Okay, veamos. Raquel, dígame la oración, ¿cómo quedaría? These are cars. Yes. Okay, Thelma, number two. These are robots. Yes. Okay, Carla, Xiomara. These are dogs. Okay. Next, Christian. These are elephants. Okay. Jonathan. This is a lorry. This is a lorry, correct. Okay, Josué, Asael. This is a skateboard. Yes. Okay, Nelson. These are apples. Are. Seguro. There is only one. Para singular sería is. This is. Y luego vamos a utilizar a o an. Nelson. Yes. These are an apple. No, porque solo tenemos una. We only have one. Okay, Nathaniel, the same. This is an apple. This is an apple. Okay, Claudia. These are motorbikes. Motorbikes. Yes. Okay, next one. Selena. This is a plane. Again, please.
Otra vez. This is a plane. Plane. A plane. A plane. Cuando empieza con consonante, vamos a utilizar a. Pero en el caso de la apple, que empezaba con vocal, ahí sí vamos a utilizar an. ¿Ok? Ok. David. This is a pen. Yes. Carlos. This is our car. It's only one. This is a car. ¿Cuántos hay? Three. Entonces no es only one. Our car. These are cars. Yes, these are cars. Ok, y estas creo que son las mismas. Vamos a ver. Ok, only let me check the attendance again. Tenía una duda. Yes. Con respecto a la pronunciación de, uh-huh. de es muy similar. Yes. La de que solo lleva la I es más corta. This, this. Y la que lleva la E sería this. Es más larga. It's longer. Esa sería la diferencia. Y obviamente el verbo. Ahí también usted observa la diferencia. Si va con is, sabe que es singular. Si va con are, sabe que es plural. Entonces eso le ayuda un poquito para diferenciar. Pero eso sería this and this. Un poquito más largo. Esa sería básicamente la diferencia. Ok, veamos Ana María, Jessica Lisette, Jove, José Armando, José Pedro. Presente. Carla Yasmin. Marcela, Ovidio, Pamela, Pamela me pareció verla, pero veo. Yo creo que los que no contestan son los que lo sacó la reunión. Ah, aquí está Pamela. You have problems with your microphone, Pamela. Bueno, si contesta en el chat es porque probably yes, right? Vamos a ver. Que okay, Ovidio no, ¿verdad? Cindy. Cindy. Por ahí la veo, Cindy Rivera. Ahí está. Okay, you have troubles with your microphone. Tienen problemas con su micrófono. Cindy and Pamela. Y las cámaras, I don't know. Okay. Muy teacher, bien. Solo yes. decirle que hubo problemas con el enlace. Para conectarse, algunos les costó y algo otros lo sacaron de la reunión. Lo sacaron, pero no fui yo que fue usted. No, perdón, la plataforma lo sacó. Ok. Ok. Siempre que tengan problemas, reporten con Andy, creo que es el encargado. Cuando tengan algún problema, manden captura y todo para que le quede el registro. Porque él es el que verifica los minutos, la cantidad de minutos que usted está acá. Entonces, cuando tenga algún problema, reporte inmediatamente
y trate de volver a conectarse. ¿Ok? Así que para los que tuvieron problemas ahora, reporten con Andy. He's on the group. Ahí en el chat le escribe de manera directa. Ok. Please continue working on the platform. Recuerden que mañana ya empiezan a revisar, a ver las notas y todo. Y mañana seguimos trabajando los demás ejercicios y espero terminar los temas que nos hacen falta. Si quieren, nos quedamos al final con la que dijo que tenía duda con el ejercicio 2 punto y algo. En los demás. Ok, las demás, see you tomorrow. Bye bye. Thank you tomorrow, teacher. Bye bye. Later. Ok, ¿con cuál era el que tenía duda? ¿Con qué ejercicio? Con el tema de la 2.1.10. Con la del tema de la 2.10, realmente en la imagen uno tiene que observar la imagen y luego escribir la acción, lo que que mi celular está the books are completar la oración. También usted preguntaba, ¿verdad? Aquí tiene que utilizar, le decía yo, las preposiciones. Y quiero ver. ¿Cuáles son las que le han dado problema? ¿Qué realmente número? No lo he enviado, aún no estoy como terminando de completar. Por ejemplo, me falta la 4, la 5 y la 6, porque realmente no, o sea, sí veo la imagen, pero por ejemplo en la 4 se está refiriendo a la silla, ¿verdad? No al escritorio. Entonces es como que yo puedo formar mi propia oración. Cuando the realmente. The chair is. Sería atrás de. ¿Cuál sería la preposición para atrás de? Excuse me, ya entendí. Eso sería the chair is behind the. Ya no dije nada. No había entendido. Es que es dentro, fuera, arriba, a detrás. No, en la number 2 es a la par de. A la par de. En la number 3 es sobre. Sobre de. Y en la number 4 es atrás de. En la number 5 es sobre. No, number 3, porque está hablando del map o del newspaper. The newspaper. Quiero ver number. The newspaper. Sí, entonces okay. Sí. Sería sobre. La number 5, ¿de qué le pregunta? Es la number 5, es de la cartera. La wallet. De la wallet. Está entonces sobre. Ahí. Yes. Sobre. Pero una wallet está sobre otra wallet. Depende si es de wallet o de bag. Depende de la que le preguntan. Porque puede ser sobre o puede ser debajo de. Y ya la number 6, que pues es al lado, ¿verdad? No, esa es la number 2. En la number
Number six. Number six is the cell phone is sería adelante. Adelante. Yes. Okay, sí, sí. El opuesto sí. De behind. Ah, ok. Eso era todo. No había entendido. Cuando decían la preposición, no había entendido qué era. Por eso estaba como en. Ah, ya, yes. Ahora sí. Mañana espero poder completar este tema de las prepositions. Okay. 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 Muy bien. Muchas gracias. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you.